Estamos ya contra el tiempo. Vamos a ser bien rápidos en la explicación de lo que es la ruta exportadora de PROMPERÚ. Mi nombre es Fanny Mariñas, yo trabajo para el Departamento de Programas y Proyectos. Este departamento ve todo lo que es la ruta exportadora. Cuando hablamos de ruta exportadora nos referimos a los servicios en materia de exportaciones de PROMPERÚ. ¿Qué es la ruta exportadora? La ruta exportadora es una herramienta innovadora que desde el año 2012 PROMPERÚ brinda a las empresas para hacerlas competitivas y hagan frente al mercado internacional. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la ruta exportadora? Los objetivos que persigue la ruta exportadora son mejorar la competitividad de las pymes, potenciales exportadoras y exportadoras, dotarlas de la capacidad necesaria, la asistencia técnica, y articular y desarrollar alianzas estratégicas y redes empresariales. ¿A quiénes está dirigido? A los interesados en exportar, exportadores en proceso y exportadores actuales. ¿Cuáles son los requisitos? Nos preguntamos como empresa para poder entrar a la ruta exportadora. Ser una empresa formalmente constituida, con un RUC activo, no tener deudas con PROMPERÚ, permanencia de la empresa no menor a un año en el mercado, que la empresa haya exportado. Si no ha exportado, tiene que cumplir ventas locales por un monto mayor a 150.000 soles. Y para ello les pedimos también que ingresen al sistema del CISEX y llenen el test del exportador. Este test del exportador es un diagnóstico que nosotros hacemos online a las empresas para ver dónde están esas debilidades y esas fortalezas. ¿Qué beneficios reciben las empresas por pertenecer a RUTA? Bueno, estar inscrita en el Directorio Único de Exportadores, obtienen certificación de pertenecer a la RUTA, asesoramiento personalizado en cada uno de los módulos, participar en los diferentes eventos de promoción comercial. Tenemos tres programas, el programa básico, programa intermedio y programa avanzado. Dentro del programa básico, nosotros desde el test del exportador ya es donde evaluamos a la empresa. Empresa que está preparada con potencial, con capacidad de oferta, ingresa a un curso de inducción. También lleva ahí diseño gráfico, imagen corporativa, web, y culmina este programa básico con las 5 S. Hablamos un poco ya del diagnóstico. El sistema los evalúa y les da una nota y les indica a qué módulo de ruta van a ingresar. Ese es un poco el llenado del test. Acá está la ficha company que también les exigimos a las empresas que nos presenten para ver desde la empresa, qué es la empresa, dónde está ubicada, ver tema de productividad que tiene, ver sus ventas, sus productos. Es un ejemplo ahí que ven ustedes en la ficha company profile. El programa intermedio, si bien es cierto, ya mis compañeros lo hablaron, los especialistas en calidad, anteriormente Javier, también lo habló el señor Juan Carlos Ganosa, especialista en facilitación, y la señorita Caridad en lo que es comercio sostenible. Los programas proyectos que nosotros tenemos como departamento a nuestro cargo son desde el Planex Intermedio. Enseñamos a las empresas a hacer un plan de negocios en materia de exportaciones. Luego, también nosotros damos Design Thinking. Es un programa especialmente para los empresarios a que se desenvuelvan con la creatividad correspondiente. Temas de asociatividad, misiones tecnológicas, negociaciones, comunicación eficaz. En sí, preparamos a la empresa para que se desarrolle en el ámbito internacional. Y en el programa avanzado, la empresa ya puede hasta desarrollar marcas, posicionar marca en el extranjero, realizar una prueba de ventas. Luego participan en ferias internacionales, misiones comerciales y por qué no contar con una tienda multimarca que albergue a varias empresas peruanas en el exterior. Desde orientación e información, como ustedes ya lo saben, acá en plataforma de atención al exportador se les brinda toda la información debida y necesaria para que ustedes puedan exportar. Bueno, a la fecha les comento que tenemos alrededor de 3.500 empresas en ruta exportadora. Como podrán ver en el cuadro, está desde el año 2012 al 2016, el número de empresas por cada año y efectivamente haciendo un total de 3.511, Lima y regiones. Tenemos acá por tamaño de empresa, que también está explicado. Obviamente las grandes son las menores. Eso sería todo el día de hoy. Gracias.